¿Cómo Filipinas gobierna 7.641 islas? Filipinas es un país insular ubicado en el sudeste asiático. Está integrado por 7.641 islas divididas geográficamente en tres grandes grupos. Al norte se encuentra Luzón, en la región central Visayas, y en la parte sur, Mindanao. Cada una de estas regiones tiene a su vez a otras miles de islas de distinto tamaño e importancia económica, demográfica y turística. La capital de Filipinas es Manila, y junto con otros 16 municipios que la rodean, conforma una zona metropolitana conocida como la Gran Manila, hogar de 11 millones de personas. Por su clima tropical y su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Filipinas es propenso a sufrir tifones, terremotos y erupciones volcánicas. Pero esta condición lo ha convertido en un país con abundantes recursos naturales, espectaculares paisajes y playas de arena blanca y aguas color turquesa. La mayoría de las islas están cubiertas por selvas espesas. Aquí crece una importante biodiversidad que incluye 170 especies de aves que no existen en ningún otro lugar. Con una población de 113 millones de personas, en Filipinas hablan 170 lenguas, aunque solo dos tienen la condición de idioma oficial. Hoy en día es un crisol de culturas, etnias y tradiciones que conforman uno de los países asiáticos más diversos y singulares. El legado de sus distintos periodos históricos se percibe en la arquitectura, gastronomía, arte popular, religión y hasta en los apellidos de su gente. Filipinas es un país recientemente industrializado. Desde principios del siglo XXI, la industria manufacturera, los servicios y el turismo se convirtieron en las principales actividades económicas y desplazaron a la agricultura. Es por eso que el gobierno debió diseñar y construir un vasto sistema de autopistas náuticas que conectará de manera rápida y económica las principales islas. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los primeros pobladores de Filipinas pertenecían al grupo étnico de los Ati. Se estima que llegaron a la isla de Panay, en la región central del archipiélago, hace unos 20.000 años. Posteriormente se registraron oleadas migratorias de tribus austronesias procedentes de la isla de Taiwán. Ambas etnias son consideradas por historiadores como la base de los pueblos originarios de Filipinas. En el caso de los austronesios, se ha documentado que su influencia se extendió por casi toda Oceanía. Con excepción de Australia, su huella se percibe en países como Indonesia, Malasia, Polinesia, Nueva Zelanda y Brunei. El tagalo, uno de los idiomas oficiales de Filipinas, pertenece a la familia lingüística austronesia. Durante siglos, los habitantes del archipiélago vivieron en aldeas ubicadas en costas u orillas de ríos. No existen registros que demuestren que los primeros habitantes de la región estaban organizados políticamente. Todos se conocían o eran familiares y vivían en comunidades de no más de 100 casas, que llamaban barangay. Estas aldeas contaban con un líder al que llamaban Datu, una especie de padre protector y negociador comerciante, perteneciente a la clase mejor posicionada de la aldea. Este cargo se heredaba a los hijos, hijas o parientes más cercanos, si el Datu no contaba con descendencia directa. Para el siglo X después de Cristo, en Filipinas, llegaron de manera regular comerciantes chinos, musulmanes e hindúes. Muchos decidieron asentarse en alguna de las islas atraídos por sus abundantes recursos naturales. Su presencia e influencia económica fue determinante para que las religiones islámica y budista se extendieran entre los habitantes locales. De manera simultánea, estos comerciantes extranjeros comenzaron a fundar las primeras ciudades en Filipinas, que contaban con una estructura de organización política. En la isla de Luzón, por ejemplo, hacia el año 900 después de Cristo, se fundó el reino de Tondo, una pequeña ciudad-estado de cultura hindú, se situó en la margen derecho del río Pasig, donde actualmente está Manila. Pronto se convirtió en un importante centro de distribución de mercancías chinas para todo el sudeste asiático. En cambio, al suroeste del archipiélago se formó el Sultanato de Joló,
un estado musulmán que en su momento de mayor esplendor abarcaba la actual Malasia y las islas filipinas de Mindanao y Palawan. El desarrollo de todas estas ciudades-estado, con culturas, religiones y tradiciones budistas, hindúes o musulmanas, se interrumpió con la llegada de los españoles. En 1521, financiado por el rey Carlos I de España, el explorador Fernando de Magallanes llegó a la isla de Cebú, al sur del archipiélago filipino. Su objetivo eran las Islas Molucas, conocidas y codiciadas por sus abundantes especias. Pero tras varios meses recorriendo el archipiélago, sus hombres desembarcaron en la isla de Mactán. Aquí tuvo lugar un enfrentamiento contra los guerreros del líder tribal, Lapu-Lapu, que terminaría con la vida de Magallanes. Los exploradores españoles estaban armados con pistolas, espadas, armaduras, cañones y ballestas, pero nada pudieron hacer contra las flechas, lanzas y cimatras de los cerca de 1500 guerreros de Lapu-Lapu. Tras esta primera derrota, pasaron décadas antes de que otra embarcación española se acercara a Filipinas, ahora bajo el mando de Ruy López de Villalobos. Su gran mérito fue bautizar al archipiélago con el nombre Islas Filipinas en honor a Felipe II, hijo del rey Carlos I de España, quien llegaría al trono en 1556. Con el tiempo, el nombre derivó en Filipinas y desde entonces se preservó. La conquista del archipiélago inició en realidad hasta 1565, cuando un tercer explorador, Miguel López de Legazpi, desembarcó en las islas procedente de México. Él se convertiría en el primer gobernador de la Capitanía General de Filipinas, entidad a cargo del Virreinato de la Nueva España. López de Legazpi hizo frente a los levantamientos de nativos, construyó fortalezas para defender a los españoles y estableció bases militares hasta que conquistó el gran puerto de Manilán. Con el tiempo, Manila se convertiría en la sede del gobierno y de los dominios españoles en el lejano oriente. Una de las principales tareas de López de Legazpi fue organizar administrativamente a los pueblos bajo la figura de encomiendas. De esta manera se replicaba lo que sucedía en los dominios españoles de América con los asentamientos indígenas. Se conservaban los pueblos, pero se encargaba a un encomendero español que cobrara los impuestos y administrara la justicia. La otra gran tarea la llevaron a cabo los frailes agustinos. Eran enviados en misiones para expandir el cristianismo en pueblos donde había otras religiones. Así, prácticamente todos los pueblos nativos de Filipinas fueron convertidos. La tarea no excluyó el uso de la violencia para aplastar rebeliones que se levantaban contra la imposición de la nueva fe. Sin embargo, los misioneros también fundaron escuelas, universidades, hospitales. De esta manera, Filipinas se convirtió en uno de los dos países del sudeste asiático, con una población predominantemente cristiana y de habla española. La colonia española en Filipinas. El dominio español trajo consigo por primera vez la unidad política de todo Filipinas. Desde 1565 hasta 1821, la Capitanía General de Filipinas estuvo a cargo del Virreinato de Nueva España. Una vez que se concretó la independencia de México, España comenzó a hacerse cargo de la colonia insular. Durante todo el periodo colonial se registró un intenso intercambio comercial entre los puertos de Manila y Acapulco. El galeón de Manila, también conocido como Nao de China, fue la ruta comercial más importante del sudeste asiático. Dos veces al año, enormes embarcaciones cargadas con minerales, alimentos y otros productos partían de un continente al otro. De esta manera se introdujeron en Filipinas alimentos que eran de uso común en América: chile, papa, tomate, piña y sobre todo maíz. También se introdujo el uso del arado, la imprenta, el reloj y la construcción en piedra. Pero el descontento de los filipinos por la ocupación española nunca cesó del todo. A inicios del siglo XIX ocurrió una ola independentista en el continente americano que sirvió de inspiración en Filipinas. Entonces se revivieron los ánimos descolonizadores y ocurrieron levantamientos armados en distintas provincias. La revuelta más mencionada en los libros de historia fue la que lideró Andrés Novales. En junio de 1823, Novales, exoficiales y civiles se apoderaron del Palacio del Gobernador, de la Catedral de Manila, el del Palacio del Ayuntamiento y de otros edificios gubernamentales. Al grito de «¡Viva el emperador Novales!», ciudadanos y militares se unieron en este alzamiento, que no duró más de 24 horas. Soldados españoles detuvieron a Novales y a otras 21 personas. Todos fueron fusilados.
Sin embargo, su lucha por la igualdad y la libertad provocó otra serie de levantamientos de criollos y mestizos en distintas provincias del archipiélago. A lo largo del siglo XIX ocurrieron distintas sublevaciones y motines. Algunas estuvieron organizadas por sociedades secretas. La más importante fue la Venerable Sociedad Suprema de los Hijos del Pueblo, conocida en Tagalo como Katipunan. En 1896, este grupo pasó a la lucha armada, después de haber protestado pacíficamente por la aprobación de reformas. Ese año se considera el inicio de la Revolución Filipina. Uno de los independentistas más sobresalientes fue Emilio Aguinaldo, integrante de dicha sociedad secreta. Ascendió a general dentro del Katipunan, encabezó varios encuentros militares con las tropas peninsulares y liberó varias provincias en control español. El 1 de noviembre de 1897 proclamó el nacimiento de la República de Biak-na Bato. Sin embargo, este primer intento de formar una República de Filipinas duró apenas 45 días. Fue disuelta el 15 de diciembre de 1897 por el gobierno español. Gracias al pacto de Biak-na Bato, España le perdonó la vida a Aguinaldo y los suyos a cambio de una indemnización y que aceptaran irse al exilio. Aguinaldo aceptó y se marchó a Hong Kong. Ahí compró armamento con los 400.000 pesos que le entregó el gobierno de España y regresó a Filipinas de manera clandestina en el año de 1898. En esta ocasión contaba con el inesperado y envenenado apoyo de un país que se estaba alzando como una potencia en América, Estados Unidos. Así fue como Estados Unidos se apoderó de Filipinas. La independencia de Filipinas y la posterior colonización de Estados Unidos están directamente vinculadas con la llamada Guerra Hispano-Estadounidense. Este fue un conflicto entre Estados Unidos y España que empezó cuando el país norteamericano intervino en la Guerra de Independencia de Cuba. En 1895, el poeta y revolucionario cubano José Martí se levantó en armas junto con cientos de militares y civiles en 35 aldeas de Cuba para liberarla del dominio español. Tras diversas campañas, invasiones y enfrentamientos, los alzados lograron hacerse con el control de una parte de la isla. Con una monarquía española en decadencia, que ya había perdido buena parte de sus colonias en América, las tropas monárquicas peninsulares intentaban aferrarse a lo que quedaba de sus viejos dominios. En enero de 1898, 3 años después de que los rebeldes cubanos se levantaran en armas, Estados Unidos decidió intervenir en el conflicto y envió a La Habana un buque de guerra. El presidente William McKinley buscaba apoyar a los rebeldes en su búsqueda de convertir a Estados Unidos en una potencia regional, pero necesitaba un pretexto para invadir la isla. Este pretexto llegó con la explosión del acorazado Maine, que dejó cientos de marinos estadounidenses muertos. Las autoridades españolas ofrecieron a Washington integrar una comisión conjunta para investigar las causas de la explosión, pero la Casa Blanca rechazó el ofrecimiento. En su lugar, ordenó a la Marina realizar una investigación propia. Mientras tanto, la prensa estadounidense responsabilizó a España por la tragedia y azuzó la opinión pública a favor de una intervención militar. Las investigaciones determinaron que la explosión en el buque había sido provocada. McKinley no tardó en declarar la guerra a España. En cuestión de meses, el ejército norteamericano acabó con las escuadras españolas. Mientras eso sucedía en Cuba, Washington ordenó a sus tropas del sudeste asiático que se prepararan para una eventual intervención en Filipinas. En esos momentos, el almirante George Dewey se encontraba en Hong Kong. Ahí conoció al exiliado Emilio Aguinaldo. En su libro de memorias, Reseña Verídica de la Revolución, Aguinaldo relata que el almirante le ofreció el apoyo de Estados Unidos para lograr la independencia de Filipinas. El almirante George Dewey me pidió que volviera a Filipinas para que reanudara la guerra de independencia, ofreciéndome la ayuda de sus tropas. Pregunté entonces lo que le concedería a Filipinas en caso de ganar, a lo que contestó que ellos ya eran una nación grande y rica y no necesitaban colonias, escribió Aguinaldo. Así fue que Emilio Aguinaldo regresó a Filipinas, acompañado por tropas estadounidenses en 4 grandes buques de guerra. Cuando Aguinaldo llegó, reunió a sus hombres y retomó la lucha desde tierra. Al mismo tiempo, el almirante Dewey atacaba por mar a la obsoleta flota española, que no tardó en sucumbir ante el poderío naval de Estados Unidos. El 12 de junio del año de 1898, Aguinaldo declaró la independencia de Filipinas y fue proclamado presidente. Sin embargo, pronto llegó al desengaño.
El 10 de diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, mediante el cual los españoles renunciaron a sus últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. España vendió las islas Filipinas por 20 millones de dólares. Así terminaban 3 siglos de dominación española y empezaría medio siglo más de colonización estadounidense. Los independentistas filipinos se sintieron traicionados por sus supuestos aliados, desconocieron la venta de su país y volvieron a alzarse en armas. 2 meses después de que se firmara el Tratado de París, comenzó un nuevo conflicto armado en el archipiélago. Tropas estadounidenses realizaron despliegues en Manila por orden de Arthur MacArthur, un general de brigada recién enviado de Estados Unidos. Entonces, los rebeldes filipinos se dispersaron por la selva. Durante más de 3 años se desató una guerra desigual que provocó la muerte de alrededor de 20.000 soldados filipinos y alrededor de 4.300 soldados estadounidenses. Las cifras de civiles muertos siguen en debate. Algunos historiadores señalan entre 200.000 y 250.000 muertos en todo el archipiélago. Además de las bajas por combate, hubo hambruna y enfermedades que provocaron muertes. Las tropas invasoras quemaron aldeas, torturaron detenidos, fusilaron a presos, violaron a mujeres y quemaron iglesias. Aguinaldo finalmente fue capturado en marzo de 1901. Su detención puso fin a las acciones militares. El efímero presidente filipino aceptó la derrota y se retiró de la vida pública. Durante medio siglo de ocupación, se siguieron presentando aislados actos de resistencia por parte de las guerrillas. La Segunda Colonia y la Segunda República. Filipinas fue colonia de Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo logró imponer su cultura, su idioma y su forma de gobierno. En 1901, el presidente William McKinley nombró a William Taft como primer gobernador civil de Filipinas. Al mismo tiempo, los congresistas aprobaron una ley orgánica mediante la cual anunciaron el nacimiento de un poder legislativo dividido en 2 cámaras. Una de las principales encomiendas de William Taft fue establecer gobiernos civiles en todas las provincias. Para terminar de pacificar a la región, el presidente Roosevelt otorgó amnistía a todas las personas que habían participado en la guerra. Como parte de los nuevos tiempos, también se instaló un sistema de escuelas públicas donde se enseñaba inglés. Desde Estados Unidos se enviaron 600 maestros para que enseñaran inglés a los docentes locales. Estos maestros fueron reclutados en 43 estados de la Unión Americana y enviados a Filipinas a bordo del barco USAT Thomas. Por este motivo, llamaban Tomasito a cualquiera de los maestros estadounidenses. El plan para erradicar el castellano del archipiélago incluía la enseñanza del inglés en las escuelas y, además, su uso regular en asuntos oficiales, ya fuera de tribunales, oficinas de gobierno y hasta iglesias. Los Tomasitos impartían clases de inglés, lectura, gramática, matemáticas, geografía, dibujo y atletismo. Incluso comenzaron a entrenar a los alumnos en 2 de los deportes más populares de Estados Unidos, el béisbol y el básquetbol. En la actualidad, este último es considerado el deporte nacional de Filipinas. En 1935, Filipinas obtuvo el estatus de Estado Libre Asociado, un eufemismo diplomático usado para desaparecer del lenguaje el término colonia. Esta forma de gobierno es la que actualmente se aplica a Puerto Rico y a las Islas Marianas del Norte. Concede autonomía a los gobiernos locales, aunque estos permanecen sujetos a los poderes plenipotenciarios del Congreso de los Estados Unidos. Durante la ocupación estadounidense, la división administrativa de Filipinas quedó establecida en 36 provincias, el departamento de Mindanao y Sulu y el territorio de la ciudad capital de Manila. Los planes para recuperar la independencia quedaron suspendidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entre 1941 y 42, el Imperio japonés derrotó a las tropas estadounidenses en Filipinas y ocuparon las principales ciudades. Los soldados vencidos fueron trasladados a campos de prisioneros de guerra. En el aspecto político, Japón impuso un gobierno títere a cargo de Josepe Laurel y proclamó el surgimiento de la Segunda República Filipina. Algunos de los peores episodios de la guerra en el sudeste asiático ocurrieron en Filipinas. El peor ocurrió en el crepúsculo de la guerra. Las tropas de Japón se retiraban ya vencidas y masacraron civiles españoles en Manila. Eso provocó que Franco rompiera relaciones diplomáticas con Japón, país al que apoyaba al principio de la guerra, por formar parte de la Alianza del Eje.
La masacre de Manila está considerada como uno de los peores crímenes de guerra cometidos por el ejército imperial japonés. Asesinaron sistemáticamente a alrededor de 100.000 civiles. Los bombardeos asolaron a todos los barrios de Manila, ciudad que prácticamente fue arrasada desde el aire. De acuerdo con la historiadora Carmen Well, cuando el ejército imperial japonés se supo derrotado ante las potencias aliadas, todo se complicó y el trato hacia los civiles fue más violento. No podían tolerar que el resto del mundo se enterase de su humillación, así que se negaron a abandonar el país por las buenas y se produjo una matanza indiscriminada, declaró en una entrevista al medio ABC. No fue sino hasta el 3 de marzo del año 1945 cuando los nipones abandonaron Filipinas. Los enfrentamientos entre estadounidenses y japoneses dejaron una capital destruida, con gran parte de su tesoro arquitectónico convertido en ruinas. Concluida la Segunda Guerra Mundial, Filipinas obtuvo su independencia del gobierno estadounidense el 4 de julio de 1946. Es por eso que algunos historiadores consideran que la verdadera independencia debería celebrarse cada 4 de julio y no el 12 de junio, como se estipula de manera oficial. Las tres grandes regiones de Filipinas. Aunque Filipinas está conformada por más de 7.000 islas, para efectos administrativos se divide en tres grandes grupos: Luzón, Visayas y Mindanao. Cada uno de estos grupos, a su vez, está integrado por cientos o miles de islas de distinto tamaño. Como dato curioso, cabe destacar que la inmensa mayoría de las islas de Filipinas está deshabitada. Se estima que alrededor de 2.000 islas se encuentran pobladas de manera permanente. Muchas de ellas no tienen nombre y otras solo albergan hoteles o resort de lujo o parques turísticos. La más grande de todas las islas es Luzón, ubicada al norte del archipiélago, con una superficie de 105.000 kilómetros cuadrados. En Luzón se ubica la capital, Manila, también el municipio más poblado de todo el país, Ciudad Quezón, el cual forma parte de la zona metropolitana de Manila. En Luzón se puede encontrar la tercera montaña más alta de Filipinas, el Monte Pulog, el cual mide 2.922 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte del Monte Pulog fue convertido en parque nacional en el año de 1987. En la parte central del país se encuentran las Islas Visayas. Esta región está conformada por islas pequeñas y medianas. La más grande es la isla de Samar. Su superficie es de 13.428 kilómetros cuadrados y tiene una población de cerca de 2 millones de habitantes. Administrativamente, las Visayas están divididas en tres regiones: Visayas Orientales, Visayas Centrales y Visayas Occidentales. Finalmente, en la región sur se ubican Mindanao y otras islas adyacentes. Históricamente, la isla principal se ha conocido como Gran Molucas. Es la segunda más grande de todo el archipiélago con una superficie de 94.630 kilómetros cuadrados. Mindanao, a su vez, está dividida en 25 provincias. La ciudad más poblada es Davao. Al censo de 2021, contaba con 1.600.000 habitantes. En Mindanao se ubica la montaña más alta de Filipinas. Se trata del famoso Monte Apo, un extravolcán que alcanza los 2.953 metros sobre el nivel del mar. Nombrado por la población como el maestro o el abuelo, su presencia se hace notar desde cualquier rincón de la ciudad de Davao. Las islas que componen el archipiélago de Filipinas son de origen volcánico, forman parte del llamado Anillo de Fuego o Cinturón de Fuego del Pacífico, una región de alta actividad volcánica y sísmica. Inicia en las costas del sur de Chile, asciende por todo el continente americano hasta Alaska, cruza la fosa de las Aleutianas, bordea las islas de Japón, pasa por todo Filipinas y termina en Nueva Zelanda. El sistema de fallas de Filipinas provoca que cada año se registren varios sismos, aunque la inmensa mayoría ni siquiera se percibe. El último movimiento sísmico que provocó daños materiales y muertes fue el que se registró el 27 de julio de 2022. Se trató de un sismo de 7.3 grados de magnitud que dejó al menos 10 muertos y 137 heridos, además de daños en carreteras, puentes y edificios históricos. También son famosas las erupciones volcánicas que se registran con cierta regularidad, volcanes como el Pinatubo, el Monte Mayón, el volcán Taal y el Bulusan son los más activos. La más grande erupción en Filipinas fue la del Monte Pinatubo, en junio de 1991. Tras cinco siglos de inactividad volcánica, ocurrió una erupción que provocó la destrucción de miles de casas y sus efectos se sintieron en todo el planeta.
el volcán envió gran cantidad de gases a la estratosfera, sobre todo ácido sulfúrico, lo que tuvo efectos nocivos en el agujero de la capa de ozono, la Antártida. La Gran Manila. Manila es sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. A lo largo de su milenaria historia, ha recibido oleadas migratorias de diversas culturas: polinesios, malayos, chinos, indios, españoles, británicos y estadounidenses han influido en su cultura actual. Todos han dejado huellas en la arquitectura, la gastronomía, costumbres, tradiciones, religiones y lenguas que se combinan en la capital filipina como en ninguna otra ciudad del país. Su nombre proviene de la expresión Tagala, Maynilad, que se traduce como donde hay Nilad o Nila, un arbusto que crece en abundancia en los márgenes del río Pasig. Fue conocida como la Perla de Oriente por su ubicación estratégica en el sudeste asiático para el comercio de América, China y la India. Durante la etapa colonial española, en la ciudad se construyeron cientos de edificios, iglesias y palacios de diversos estilos arquitectónicos en el actual distrito de Intramuros. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos fueron destruidos o quedaron parcialmente dañados. Hubo algunas estructuras que no sufrieron daños: la entrada al Fuerte de Santiago o el Puente de Intramuros, las iglesias barrocas de San Agustín o Santo Domingo, el Museo Casa Manila o el Campus Universitario de Santo Tomás, inaugurado en 1611. La ocupación estadounidense también dejó su huella arquitectónica. El Hotel Manila o la Oficina Central de Correos, ambos edificios neoclásicos, fueron construidos con base en los planes de renovación tras la independencia de España. En la actualidad, Manila tiene un skyline ubicado en la ribera poniente del río Pasig, donde es posible encontrar enormes rascacielos modernos, bancos, edificios de apartamentos y torres de oficinas. Uno de los barrios favoritos de los turistas, además del barrio antiguo de Intramuros, es el distrito de Ermita, considerado el corazón comercial, cultural y nocturno de la ciudad. En Ermita se encuentra el Parque Rizal, considerado el más grande de la ciudad. A su alrededor se encuentran lugares importantes, como el Museo de Historia Natural, el Museo de las Bellas Artes o el Museo Nacional de Antropología. En este distrito se encuentran además hoteles, casinos, embajadas, oficinas gubernamentales, universidades, centros comerciales, restaurantes, bares, clubes y discotecas. Debido al rápido crecimiento poblacional, las ciudades que se encontraban alrededor fueron absorbidas por la capital. Sin embargo, cada uno conserva su nombre original. Al conjunto de las 16 ciudades que integran esta área metropolitana se le conoce como la Gran Manila. De acuerdo con el informe 2022 de Demographia World Urban Areas, la zona metropolitana de Manila es la quinta más poblada del mundo, con 23 millones de habitantes. Solo está por debajo de Tokio, Shanghái, Yakarta y Delhi. El Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino, dentro de la mancha urbana de Manila, es el más grande de Filipinas. En 2019, alcanzó un tráfico de más de 45 millones de pasajeros nacionales e internacionales. Philippine Airlines, la aerolínea nacional, tiene su principal base de operaciones en este aeropuerto. Sus vuelos internacionales abarcan 74 ciudades en 21 países y 4 continentes. Demografía, lenguas y religiones. Filipinas es el 13º país más poblado del mundo. Estamos hablando de 113 millones de personas. También es uno de los más densamente poblados. De acuerdo con datos del Banco Mundial publicados en 2022, hay 372 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento poblacional en Filipinas se había mantenido estable, con menos de 20 millones de habitantes. Sin embargo, a partir de la década de 1950, se observa cómo la línea en el gráfico empieza un ascenso casi vertical. Durante la segunda mitad del siglo pasado, la población pasó de 18.58 millones en 1950 a 77.9 millones en el año 2000. Se estima que el 49% de la población vive en zonas urbanas, mientras que el resto en áreas rurales, sobre todo en las costas. Filipinas también es uno de los países con más emigrantes en el mundo. En 2019 había más de 5.377.000 filipinos en el extranjero. De ese total, 53.58% eran mujeres y 46.41% eran hombres. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Arabia Saudita, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, Australia, Japón y Kuwait,
Sin embargo, entre 2017 y 2019 hubo un descenso de 5.34% en el número de emigrantes. La Constitución de 1987 estableció dos lenguas oficiales, el inglés y el filipino. Este último es una versión del tagalo que recoge influencias del español y otras lenguas nativas. Sin embargo, no son las únicas que actualmente se hablan en Filipinas. Existen entre 120 y 175 idiomas diferentes. La mayoría son lenguas vivas, es decir, que todavía cuentan con hablantes nativos. Se estima que al menos 4 ya no tienen hablantes conocidos. Recordemos que las lenguas habladas por los pueblos originarios forman parte de la familia malayo-polinesio o austronesio. Si bien el español se habló durante los 3 siglos de colonización, lo cierto es que no se impuso como un idioma a toda la población. A diferencia de lo que sucedió en las colonias de América, donde el castellano reemplazó casi en su totalidad a los idiomas nativos, en Filipinas se mantuvo como un idioma de élites. Con la invasión estadounidense, el español fue desapareciendo por la imposición del inglés en casi todos los aspectos de la vida. Sin embargo, las huellas del castellano siguen presentes en el filipino. Expresiones como «kumusta» fonéticamente suenan casi iguales a su traducción al español, «como está», o palabras como «hotel», «barrio», «calle», «coche», «americana», «zapatos», «barat», «cuchara», «tinidor», «hielo» o «bicicleta» no necesitan traducirse para entender su significado. Sin embargo, el español no ha desaparecido del todo. Se estima que alrededor de 2 millones de filipinos todavía lo hablan, ya sea como lengua secundaria o lengua materna. Esto ocurre gracias al chabacano, la lengua criolla que persiste sobre todo en las islas del sur del archipiélago. Pero si el español no resistió a la invasión estadounidense, la religión heredada por los españoles se mantuvo fuerte. De acuerdo con Rome Reports, la agencia de noticias del Vaticano, Filipinas es el tercer país con más católicos en todo el mundo, solo por debajo de Brasil y México. Se estima que el 90% de los filipinos son cristianos, de los cuales el 81% se declara católico, el 2.7% evangélico y el 2.4% como perteneciente a la Iglesia de Cristo. En cuanto al porcentaje de población que no profesa ninguna religión o se declara ateo, Filipinas está debajo de la lista. En otros países asiáticos como Vietnam, por ejemplo, el 34% de la población se declara no creyente. En Hong Kong es el 26%, en Japón el 13% y en China el 7%. En Filipinas solo el 0.1% de la población no profesa ninguna fe religiosa. Economía de Filipinas. Filipinas está catalogado como un país en vías de desarrollo o de reciente industrialización. Su economía es la 38 del mundo, con un Producto Interno Bruto nominal de 406.107 millones de dólares, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el cual mide la esperanza de vida al nacer, educación e ingresos de la población, ubica a Filipinas en el puesto 109 del ranking mundial. Hasta hace unas décadas, la economía filipina se sustentaba en la agricultura, pero ahora son los sectores de la industria y los servicios los que más contribuyen al Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, la agricultura sigue siendo el sector que más trabajadores emplea. Tras la Segunda Guerra Mundial, el crecimiento económico de Filipinas inició una rápida escalada que la posicionó como la segunda economía más rica de Asia Oriental, solo por debajo de Japón. Pero la inestabilidad política y las malas gestiones administrativas ralentizaron su crecimiento hasta la década de los 90. Las reformas impulsadas a inicios del presente siglo volvieron a encaminar a Filipinas hacia el desarrollo industrial. Estas reformas incluyeron una mejora notable en la infraestructura del país, cambios en el sistema fiscal, desregulación y privatización de la economía y una mayor integración comercial con el resto de los países de la región. Para el año 2020 ocupó la posición número 43 como exportador más grande del mundo. En el sector agrícola, Filipinas destaca como el octavo productor mundial de arroz, el segundo productor mundial de coco y el tercero mundial de bananos. En el terreno ganadero, Filipinas produjo en 2019 un total de 1.8 millones de toneladas de carne de cerdo, 1.4 millones de toneladas de carne de pollo. De acuerdo con el Banco Mundial, la industria filipina es la 27 más valiosa del mundo por el valor total de la producción. Este sector destaca como productor mundial de vehículos, aparatos electrónicos y derivados del petróleo. Filipinas está considerado como el segundo productor mundial de níquel, un elemento químico esencial para la fabricación de baterías.
También es considerado el cuarto productor mundial de cobalto, elemento natural usado en la fabricación de motores. Los principales socios comerciales de Filipinas son China, donde se envía el 21.3% de las exportaciones, 14.1% a Japón, 13.9% a Estados Unidos, 8.9% a Singapur y 7.5% a Hong Kong. En cuanto a sus importaciones, los productos proceden principalmente de China, Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur. Sin embargo, economistas advierten que Filipinas es también uno de los países más dependientes de las remesas, el dinero que se envía al país desde el exterior. En ese sentido, con la reciente crisis sanitaria, las remesas se convirtieron en la tabla de salvación de los países emergentes. De acuerdo con datos del Banco Mundial, Filipinas se convirtió en 2021 en el cuarto país con mayor recepción de ingresos por remesas. Con 36 mil millones de dólares recibidos por este concepto, Filipinas solo está por debajo de India, China y México. La pandemia de COVID-19 y las medidas impuestas para contener la propagación del virus afectaron severamente el crecimiento económico y la reducción de la pobreza en Filipinas. Como en casi todos los países del mundo, en 2020 el crecimiento se contrajo a números negativos. No obstante, señala el Banco Mundial, a partir de 2021 la economía del país comenzó a recuperarse, impulsada sobre todo por la inversión pública y la recuperación global. Con esfuerzos continuos de recuperación y reforma, el país está retomando su camino hacia un país de ingreso mediano-alto en el corto plazo. Se espera que la economía se recupere aún más, aprovechando la disminución de los casos de COVID-19 y una reapertura económica más amplia, adelantó el Banco Mundial. Así se viaja entre las islas de Filipinas. Para conectar las principales islas de manera rápida y económica, las autoridades de Filipinas tuvieron que construir un vasto sistema de autopistas náuticas. Se trata de una red de carreteras y rutas de ferries que se conectan entre sí para trasladar vehículos, personas casi a cualquier rincón del archipiélago. Con una economía cada vez más dependiente de los servicios, las manufacturas y el turismo, era imprescindible reducir el tiempo de traslado entre las principales islas. La peculiaridad geográfica de Filipinas obligaron a las autoridades, junto con empresas de traslado de mercancías, pasajeros y vehículos, a diseñar una solución. Fue en el año 2003 cuando se inauguró el sistema de autopistas náuticas, también llamado sistema de terminales de carga y descarga por carretera. La mayoría de la población lo conoce sencillamente por sistema de RORO. Con el sistema se logró conectar las principales islas de Luzón, Visayas y Mindanao a lo largo de una red de 919 kilómetros, de un extremo al otro del archipiélago. El sistema RORO, acrónimo de la expresión en inglés Roll On Roll Off, se usa para referirse a embarcaciones que transportan autos particulares, camiones o vehículos industriales. Estos buques cuentan con rampas en las compuertas, ya sea en la popa o en la proa, que facilitan el embarque de vehículos. La mayoría también tiene un área para pasajeros, y dependiendo de las distancias a recorrer, pueden contar con comedor o camarotes privados. El sistema RORO permite que las mercancías en camiones, contenedores o trailers lleguen a más rincones del archipiélago. Tras el desembarco, estos vehículos prosiguen su camino a través de la red carretera enlazada con los puertos. En resumen, los principales impactos positivos del transporte marítimo de Filipinas han sido los siguientes. 1. Ha mejorado el acceso al turismo a islas que cuentan con grandes atractivos, pero que por su ubicación no eran de fácil acceso. 2. Se ha abaratado el costo de viaje para la población civil, que por cuestiones laborales, académicas o personales, debe viajar regularmente entre islas. 3. El sistema RORO ha permitido un incremento del 52% en el comercio marítimo interinsular. El sistema ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico en las diversas provincias de Filipinas. De acuerdo con datos del gobierno, gracias a los puertos se están moviendo un 60% más de productos agrícolas. Esto se debe a que pueden mover productos de mayor valor a menor costo. 4. Como los camiones de carga pueden abordar directamente en las embarcaciones, se ahorra tiempo y dinero en términos de costos y logística. La importancia de este sistema ha crecido tanto que en pocos años pasó de 34 a 110 rutas marítimas. En conjunto con las compañías navieras, operan decenas de líneas de autobuses que tienen sus propias terminales en los puertos, con salidas regulares a lo largo de todo el día. Son el complemento para los viajeros. Turismo en Filipinas. El mayor número de turistas extranjeros en Filipinas se registró en el año 2019. La Organización Mundial del Turismo reportó que llegaron 8.26 millones de turistas.
Esto dejó una contribución económica de más de 11 mil millones de dólares, lo que representa el 3% del Producto Interno Bruto Nacional. El turismo representa una de las principales industrias nacionales en Filipinas, y con todos los atractivos naturales que ofrece, queda claro que cada año recibirá a más visitantes extranjeros. Gracias a su situación geográfica y a la enorme biodiversidad con la que cuenta, el archipiélago está lleno de parques naturales, hermosas playas y densos bosques a la orilla del mar. Entre los principales destinos, la ciudad de Manila se ubica en primer lugar. Al ser la capital, concentra la mayor población urbana, que ofrece una mayor diversidad de barrios, ofertas de vida nocturna y de atractivos culturales. Sin embargo, lo que más sobresale de Filipinas son las imágenes que se difunden de sus atractivos naturales. Las islas donde se ubican las playas más fotogénicas son Isla Panglao, donde se encuentran las playas de Alona, Tawala, Dolyok y Dumalan, famosas con su arena blanca y por la práctica del buceo. En la isla de Palawan se ubica el municipio de El Nido. Frente a sus costas se encuentran cientos de islas de distinto tamaño, todas cubiertas con espesa vegetación y rodeadas por playas con aguas azul turquesa. El Nido es por mucho la región más visitada por aquellos que quieren observar en persona las imágenes que circulan de Filipinas en redes sociales. Islotes cubiertos de árboles, acantilados de piedra volcánica, lagunas y playas de arena blanca. Destacan Milonic Island, una isla escarpada con varios resorts de lujo estilo orgánico, donde hay dos lagos rodeados por paredes de piedra. Filipinas también cuenta con 6 destinos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En la isla de Palawan se ubica el Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princesa. Se trata de un río que serpentea por una cueva hasta salir directamente al mar del sur de China. En su interior, los visitantes pueden observar distintas formaciones de estalactitas y estalagmitas. Otro de los lugares culturalmente más destacados se ubica en el pueblo de Ifugao, al norte de Manila. En este lugar, desde hace 2000 años, los habitantes han construido terrazas en las laderas de las montañas para cultivar arroz. Fruto de técnicas y tradiciones sagradas transmitidas de generación en generación, estos arrozales forman un paisaje espectacular. Por ello también figuran desde 1995 en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Si bien el distrito de Intramuros alberga la mayor herencia colonial española en Filipinas, es en el pueblo de Bigan, en la región de Ilocos, donde se encuentra el casco antiguo mejor conservado de Asia. Este pueblo de calles empedradas y arquitectura colonial refleja como pocos el impacto que la cultura hispánica tuvo durante 3 siglos en Filipinas. Filipinas ha enfrentado grandes retos históricos por su peculiar composición geográfica. Uno de los más importantes fue alcanzar la unidad de la población dispersa en miles de islas. La tarea de construir una ruta que conectara por mar y tierra a sus habitantes fue titánica. Pero además existe una enorme diversidad cultural que se expresa en distintas tradiciones, lenguas, costumbres y herencias históricas. Todo lo anterior en su conjunto convierte a Filipinas en uno de los países más singulares del sudeste asiático. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasys.